Okay. Ok, chicos, el tema que hoy vamos a ver se refiere al cierre de los proyectos, que sería ya el último tema que estamos y vamos a completar. Aquí teniendo presente, ¿verdad? Que con esto estamos dándole, si recordamos el dibujillo que siempre hacemos. Bueno, que es la medilla, ¿verdad? Y realmente estamos ya cerrando, ¿verdad? Porque entonces teníamos que iniciamos un proyecto, lo planeamos, lo ejecutamos, lo monitoreamos y controlamos, ¿verdad? Que está el monitoreo y control. Y luego, y ahora sí cerramos. Pero bueno, el cierre, a fin de cuentas, es como la inversa de la iniciación. A fin de cuentas, lo que se espera es formalizar el cierre del proyecto, al igual que cuando iniciamos formalmente el proyecto. Entonces, más o menos tiene un objetivo de ese tipo. Aunque los productos que se salen o los productos de la gestión de proyectos que se desarrollan son distintos. Entonces, veamos qué significa esto. En particular, el principal proceso es el de cerrar el proyecto o fase. Y aquí noten que aparecen las dos cosas, el proyecto o fase. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, en algún momento yo les había dicho, si este fuera un proyecto, ¿verdad? Yo pude haber hecho o decidido que, por ejemplo, yo uso no sé, este es el tiempo en el cual yo hago la etapa de análisis. Si fuera un proyecto en cascada, pues podría ser. Y luego yo hago el diseño, etcétera, y las demás partes hasta llegar a las pruebas. Pero yo podría en algún momento decir que aquí voy a usar la MIVA. Entonces, todo lo que vimos en el curso, ¿verdad? Podría ser utilizado para hacer una fase. Entonces, si aquí ven, aquí está el cierre, la iniciación de la fase y el cierre de la fase. Por eso hablamos de esto. Igual cuando viene el diseño, puede ser que para todo el proyecto yo uso varias veces la MIVA, ¿verdad? Inicio, planifico, pero planifico solo la fase. Y también hay un cierre de la fase, ¿verdad? Pero también, ya también esto lo hemos visto, yo puedo decir que un solo proyecto, ¿verdad? Lo administro con una sola MIVA. Entonces, hay un solo cierre, ¿verdad? Y sería el cierre del proyecto completo. A eso es lo que se refiere, digamos, con estos elementos que estamos viendo por aquí. Por eso se habla de cierre de la fase o cierre del proyecto. Eso queda claro. Incluso en algún momento lo habíamos hablado de que la MEVA, en el caso de los proyectos altamente adaptables, se ejecuta por cada sprint. O sea, en cada mes debe existir toda la ejecución de la MEVA. Usted diría, pero ¿en cada mes se ejecuta todo lo que hemos visto? Pues no necesariamente todo, pero la gran mayoría. Nada más que de una forma muy pragmática. Luego esto lo vamos a ver si Dios quiere en la semana 15. Bueno, no es la semana. Comentaremos un poco más sobre eso. Entonces, teniendo eso presente, a eso es lo que se refiere. Y también existe un proceso subsidiario. Este no vamos a meter mucho detalle, pero que es el cerrar las compras. Pero este no lo hemos venido viendo en general en todo el curso, en la parte de compras. Pero, ¿a qué se refiere? Que cuando usted, por ejemplo, como proyecto, tal vez tenés subcontrataste a alguien o alguna otra empresa para que te hiciera un pedazo del proyecto y entonces hay que cerrarlo también y formalizar su cierre. Pero veamos, digamos, principalmente qué es esto que estamos hablando aquí. Entonces, los grupos de proceso de cierre los utilizamos, como les mencioné hace un rato, para formalmente decir que terminamos, ¿verdad? Yo puedo tal vez incluso haber terminado ya, pero y resulta que no lo he formalizado. Y hay que generar algunas evidencias para saber para que realmente al final se pueda dar por terminado el proyecto. Cuando el grupo de procesos, esos dos que estamos diciendo, se completan, ¿verdad? Se verifica entonces que todo lo que se definió, los procesos que se iban a hacer, hayan sido completados. Propiamente, lo que se refiere a cerrar el proyecto o la fase, que es en lo que estamos, o lo que vamos a ver, tiene que ver al final, ¿verdad? Con todas, hacer algunas actividades, bueno, primero para finalizar todas las actividades que se definieron, ¿en dónde? En el plan, ¿verdad? Que yo ya las haya completado y que las haya hecho, digamos,
Sí, desde el puro inicio hasta hasta el cierre como tal, pasando por los diferentes procesos que hemos visto, bueno, de ejecución, de monitoreo, etcétera. Y por tanto, formalizar. Ahorita vemos qué exactamente significa esto de formalizar en la pizarra en un momento. Igual, otra vez, formalizar el cierre del proyecto o la fase. Y también puede ser que yo tenga que establecer algunos procedimientos que no tenía en el plan propiamente para coordinar aquellas actividades necesarias para verificar y documentar que los entregables del proyecto se hayan hecho. Esto ya lo, en cierta forma, lo tenemos, porque esto lo tuvimos con las actas de aprobación del producto. No sé si le recuerdan, ¿verdad? Pero estas actas de aprobación, que esta era el Verify Scope, la intención es que yo tengo que ir a ver que estén todas. O sea, yo no puedo darme el chance de que no tenga todas las actas que corresponden a todos los entregables. Entonces, al final, podemos decir que este proceso es un proceso de verificación de que todo se completó. Digamos, podríamos decirlo de forma general y generar evidencias en ese sentido, ¿verdad? De hecho, voy a escribirlo tal vez por acá. Voy a subir aquí. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, lo que quiero decir, para ir dibujando un poco y que quede más claro, que si yo hablo aquí del cierre del proyecto o de la fase, ¿verdad? Proyecto o fase. Entonces, lo que realmente estoy deseando o lo que realmente estoy queriendo hacer, podríamos decir, es dos cosas. Verificar que todo se hizo. O sea, todo lo que se definió que tenía que hacerse se hizo, ¿verdad? O todo lo que no se hizo está justificado de por qué no se hizo. Pero puedo verificar que todo se hizo. Y generar, podríamos decir, un expediente. O tener claro que debe estar un expediente que muchas veces se le llama el libro de proyecto. El libro de proyecto, entonces, lo que representa al final son todas las evidencias de lo que pasó en el proyecto. Es como la memoria del proyecto. Y esto responde mucho a lo que ya hemos venido hablando en la, bueno, lo que ustedes van a presentar en la auditoría que viene, porque mucho de lo que ya van a presentar en la auditoría que viene va a estar en este libro del proyecto, que es el expediente. Pero también van a haber otras cosas más, ¿verdad?, que aseguran que el cierre se dio. Entonces hay evidencias también. El expediente como un tal, ¿verdad?, es parte del cierre, todo él, porque todo él representa lo que pasó en el proyecto y tengo, digamos, forma de, vamos a ver, evidenciar lo que se hizo. Ese es como el principal elemento que uno espera tener en el cierre. Pero hay otros elementos más. Voy aquí a poner esto como uno, ¿verdad? Que yo lo que necesito es un expediente que va a quedar por ahí. Pero el expediente no basta. El expediente va a tener, sí, todo lo que ya hemos hecho, las evidencias que hemos manejado, las evidencias de la ejecución, las evidencias de monitoreo y control, las evidencias de que hicimos planning, etcétera. Todo lo que hemos pasado por todos los diferentes procesos. Pero también vamos a tener otras evidencias más que están asociadas a hacer el cierre, unas actividades adicionales de cierre que ayudan a la formalización. Y aquí lo vemos en este punto. ¿Qué se refiere estrictamente a estas dos? Cuando nosotros hablamos de que seguramente se van a tener que hacer algunos procedimientos para coordinar lo necesario para cerrar, también podemos decir que hay dos tipos de procedimientos que hay que hacer. Uno es el procedimiento para cierre administrativo, cerrar el proyecto desde el punto de vista administrativo, y otra es cerrar el proyecto desde el punto de vista del contrato. La diferencia entre uno y otro es porque, de hecho, si yo me vengo por acá y vemos a César, ¿recuerda a Isa? Isa fue contratado por César para que hiciera un proyecto, ¿verdad? Cuando el proyecto se cierra, hay que cerrar el contrato. O sea, el contrato que tuvimos Isa con César, o que tuvimos y firmamos, hay que finiquitarlo. O sea, hay que decir que ya se termina. A eso se refiere con el cierre del contrato. Ahora, claro está que si yo estoy en un proyecto donde no firmamos contrato, o sea, me refiero, que yo soy, todos los recursos del proyecto son internos a César. César no está contratando a ninguna otra empresa, y pues en ese caso no hay contrato, entonces no hay cierre de contrato. Pero lo usual, en muchas veces, y probablemente muchas de las empresas donde ustedes trabajen, en algunas de esas van a ser empresas que seguramente dan servicios de TI y por tanto tendrán contratos de por medio. Entonces, en ese caso, en el cierre tenemos que cerrarlos. Entonces, a eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Que yo tengo que hacer esos dos tipos de cierre.
En lo que se refiere al cierre administrativo, voy a ponerle aquí como un 2. Vamos a ver qué es administrativo. ¿Okay? Entonces, el cierre administrativo, a fin de cuentas, lo que voy a hacer otra vez es, bueno, detallar actividades o roles o responsabilidades, no para hacer el proyecto. Se supone que ya lo hice, ¿verdad? O sea, me refiero para los entregables. Son actividades o roles o responsabilidades, no para hacer los entregables, porque ya los he completado, sino que son actividades adicionales para cerrar el proyecto, ¿verdad? No para construir el más entregables. Ya eso tuvo que haber pasado. No sé si ahí eso queda claro. Nada más se me reacciona un momentito. Entienden que no es lo mismo, ¿verdad? No me refiero a actividades, ok, eso, ok, gracias, Alison, también si alguno más, David. O sea, no son las actividades que yo tenía en el plan de proyecto, sino que son para cerrar nada más. Y entonces, aquí voy a involucrar actividades necesarias principalmente, o sea, que todas estas actividades van asociadas a ver cómo yo voy a recolectar todos los registros del proyecto, ¿verdad? Todos los registros que son las evidencias que hemos venido hablando incluso en las clases pasadas, que yo les decía que para la auditoría, monitoreo y control hay que hacer. Entonces, las evidencias a veces no necesariamente están bien organizadas. Bueno, vamos a comentar eso un poco. Pero entonces uno tiene que ir a recogerlas, recolectarlas, ¿verdad? Saber que todo eso puede quedar para que al final queden, ¿dónde? En el libro del proyecto, en el expediente. ¿El expediente al final qué es? Para hacer la figura que generalmente física se usa, la figura física que generalmente se usa es que el expediente al final generalmente es un AMPO. O varios AMPOs, pero digamos, generalmente es un AMPO, ¿verdad? Uy, no está muy bonito, pero creo que tal vez lo recuerdo, no lo entiendo. Dice, un AMPO, que generalmente este AMPO tiene cejillas, ¿verdad? Tienen aquí como separadores, ¿verdad? O tabs, ¿ok? Que representan secciones en donde se organizan la información. Entonces, lo usual es que el expediente no termina siendo esto cuando es todo físico, ¿verdad? Pero generalmente estos son documentos muy valiosos porque tienen firmas. A menos que entremos en un mundo completamente digital y estemos hablando de que se use firma digital. Ojo, firma digital no es lo mismo que firmar así. O sea, si yo hago esto, esto no es una firma digital. Eso espero que no, me estén entendiendo. La firma digital tiene la capacidad de no repudio y además hay certificados digitales y así de criptografía y bueno, hay un montón de cosas más ahí que están de por medio. Entonces no confundan, ¿verdad? Porque esto no es legal. O sea, si yo hago unas rayas ahí y las pongo sobre un documento, eso no es legal y además es completamente vulnerable, ¿verdad? Vulnerable y me pueden hackear mi firma o alguien decirle, le hago un copy-paste y me la llevo. Y la pego en otra parte, en otra carta que yo estoy diciendo que la hizo usted. Bueno, entonces eso significa que no es segura. Entonces, cuando hablamos de firma digital, estamos hablando de un mecanismo completamente distinto que ya en nuestra ley se permite, ¿verdad? Donde yo puedo firmar digitalmente documentos y detrás está un certificado raíz que está en el Banco Central, que está custodiado en una bóveda de la tesorería del Banco Central. Es súper interesante, es una maquinilla. Solo custodia el bendito certificado, pero es tan importante que está dentro de una bóveda, para que vean, digamos, lo que eso significa. Luego ese certificado raíz es el certificado país de la firma digital que nosotros tenemos. Yo no sé si eso ustedes lo han conocido, ¿verdad? Pero sí queda claro, ¿verdad? Que cuando hablamos de que si esto yo tengo que llevar al mundo digital, al final debería implementar alguna forma en que organizo las evidencias para tener un expediente digital, pero que sea lo suficientemente robusto para que no se pierdan primero las cosas, eso es un dilema, ¿verdad? Y que además tengan validez jurídica, porque muchas de las que están aquí, ¿verdad? Tienen que ver con elementos de que has cumplido con el contrato, ¿verdad? Que has cumplido con todo el alcance, por ejemplo, en otras partes. Entonces, es súper importante tener eso presente, pero vamos a ver ustedes. Levanten la mano, bueno, o díganme quiénes conocen los AMPOs, o sea, nada más un sí o un no, rápidamente, para ver si está, todos saben. Ajá. Que la mayoría parece que sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, los AMPOs, yo no tengo uno por aquí,
Los sampos son como son gordotes, ¿verdad? Y tienen la característica de que usted le puede incorporar folios, o sea, le puede estar agregando nuevos folios. En otras palabras, nuevas hojas o nuevos documentos, y los vas incorporando dentro donde corresponda. Entonces, son de esas cosas que tienen unas grandes argollas que usted las abre, como si fuera un, es que creo que portafolio también se le dice, tal vez en el colegio algunos de ustedes lo usaron, que tienen las argollas, se abren y uno le va metiendo hojas. Este es más grueso generalmente y tiene la posibilidad de uno también de meterle hojas, pero esa es la intención, porque el AMPU se convierte como en un lugar donde usted archiva todo el tiempo nuevos folios, nuevas cosas que van surgiendo en el proyecto. ¿Qué son esas cosas? Y pues las evidencias. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que este libro del proyecto debería uno tenerlo presente, aunque uno lo vaya a revisar en el cierre, cuando uno está haciendo la ejecución del proyecto. O sea, me refiero a si esta era la línea del proyecto, y yo voy teniendo evidencias conforme el proyecto va avanzando, tanto en la ejecución, monitoreo de control, etcétera, en el planning, y qué es lo que va. Todas las evidencias van a un libro del proyecto, que luego lo vamos a hablar con mucho más detalle, pero al final, para entenderlo más claro, imagínenselo como un AMPO, o muchos AMPOs. En un proyecto en el que yo estuve, cuando terminamos, hicimos el cierre, salimos con 50 AMPOs, 50. Ese era el libro del proyecto, 50 AMPOs. ¿Qué logra adelante? No sé si, bueno, es que en el colegio nos usamos ambos para guardar todos los trabajos que hacíamos. Digamos, yo llevé en un técnico, entonces no sé si es exactamente eso mismo, digamos, de cada trabajo que uno realiza, uno va y agrega ese, por así decirlo, documento, archivo, lo que sea, a ese portafolio, si se puede ver de esa Exacto, forma. exacto. Eso es. Lo usual es que sea el mejor mecanismo porque por el hecho de que usted puede abrir y meter folios, ¿verdad? Porque usted nunca tiene todas las evidencias de una sola vez en una fecha, sino que se va construyendo. Entonces tiene que quedar la posibilidad de abrirse y metérsele en nuevos folios. No sé, por ejemplo, vengan a decir ustedes, por ejemplo, yo estoy haciendo minutas, ¿verdad? Las minutas son evidencias. Las minutas no las tengo todas las minutas de un solo tiro. Yo tengo una minuta en la fecha, no sé, en el mes 1, tuve 2 minutas en el mes 3, y luego otras 3 en el mes 4, y unas 5 en el mes 6. ¿A dónde van? Y van a tener que irse incorporando en el portafolio. Bueno, en este caso, en el AMPO, ¿verdad? Que es una forma de ver. Otra vez que ustedes lo implementen como una digitalmente, bueno, como en este mundo ahorita, seguramente habría que representarlo digitalmente, pero tienen que tener una buena estructura para que no se pierda uno buscando la información. Ese es el detalle, porque en cierta forma, la forma en que estas cejillas aparecen realmente son índices. Imagínense que fuera una tabla, ¿no? Una base de datos, ¿verdad? Son índices, al final, índices conceptuales, ¿verdad? Para nosotros como personas, que nos hace direccionar o llegar directamente a la información. Usted no va a hacer una búsqueda, un table scan, no sé si me explico, ¿verdad? En una base de datos, bueno, en un tabla de una base de datos, ¿verdad? Porque te morís. Y si ese registro era de, ¿no? Si esa tabla era de 1 millón de registros, imagínense lo que es un table scan, y eso es lo que nos hace ser ineficientes. Bueno, esa misma figura, yo tal vez, no sé si me siguen, ¿verdad? Pero esa misma figura es la que estamos diciendo acá. Yo tengo que tener una forma de direccionar los registros del proyecto en forma clara. Ok. Y otra cosa, es recomendable, digamos, o sea, yo me imagino que es así, tener un AMPO por proyecto y no por entregable. Exactamente. De hecho, te va a quedar más claro. Los entregables se concretizan en el AMPO con las actas de aprobación de producto. No, los entregables no los meto ahí. Me explico, ya las actas de aprobación de producto me dicen, mire, ya las entregué. Porque a veces los productos son muy complejos de representar en un AMPO, no sé, o a veces ponerlos físicamente. No sé, por ejemplo, no, digamos que vos que lo vas a hacer, tenés que hacer una entrega y es la entrega del código. ¿Qué vas a hacer? Vas a imprimir todo el código y lo vas a meter en el AMPO, ¿verdad? Y tampoco es tan secuencial, ¿verdad? La cosa. Entonces, probablemente, ya no sé, harás una entrega tal vez en un repositorio de código que la organización haya dicho, pero tenés la evidencia de que lo hiciste y te lo aprobaron. ¿Cómo? Con la acta de aprobación de entregable. Y esa basta, y esa es la que sí metes en el AMPO. Entonces, una hojita representó el trabajo de miles de dólares, probablemente. Lo ven. Es como ingrato, ¿verdad? Porque una hojita usted la tira al suelo, la patea, la rompe y se enchicha con ella y la rompe y tal vez costó el esfuerzo de miles de dólares.
Por eso es que uno los custodia con el corazón, estas cosas. Lo ven. No sé si estoy entendiendo el valor de esto, ¿verdad? Es un valor importante. Okay, gracias, Edward. No sé si hay alguna pregunta más, Edward. Está No bien. era eso, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Ok, continúo entonces. Entonces, voy al cierre administrativo de nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, a veces involucra entonces, yo cierro administrativamente teniendo, otra vez, tiene que ver con el expediente, ¿verdad? Pero aquí es más el concepto de ir y recolectar todo lo necesario para meterlo en el expediente, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, eso, porque seguro ya pasó, pero no estoy seguro si todo está ahí considerado. Entonces, a eso se refiere con recolectar eso, pero también tenemos que recoger, y aquí aparece una nueva evidencia, lecciones aprendidas, ¿verdad? Y estas lecciones aprendidas con la idea de aprender para el futuro, ¿verdad? Entonces significa que cuando voy al cierre administrativo, bueno, viéndolo a como lo estaba estoy diciendo por acá, ¿verdad? Entonces, primero, lo que al final va a hacer es recolectar evidencias. Voy a ponerle ese nombre. Pero con el fin, ¿de dónde? De que vayan a quedar en el expediente, ¿verdad? Ese es el hecho. Y además luego voy a definir, como parte del cierre administrativo, voy a pensar y voy a hacer algunas sesiones adicionales para determinar lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas también son al final evidencias. O sea, al final son otro tipo de formularillo que generalmente uno crea, ¿verdad? Parece una minuta también, pero donde yo, por el cierre del proyecto o la fase, estudio, determino qué hice bien, qué hice mal. E igualmente lo registro y a dónde va, también al expediente, ¿verdad? En el contexto que aquí les enseñaba, bueno, que les decía por aquí, ¿verdad? Que yo tenía para la posibilidad de usar la medilla por fase o la medilla para todo el proyecto. En este caso, ve que las lecciones aprendidas ocurrirían por cada una de las fases, ¿verdad? O sea, yo qué aprendí en el análisis, qué hice bien, qué hice mal y lo registro. Y eso va para el expediente. Igual aquí en el diseño. Pero teóricamente estás usando una sola MEVA, por decirlo así. Entonces, el cierre, allí tienes que esperar hasta el final del cierre. Esto a veces puede ser difícil, porque si este proyecto era, no sé, de 3 años, imagínense yo esperarme hasta después de 3 años y qué pasó ahí. Puede ser que se me olvide. Alguna gente lo que hace es que entonces, cada vez que entrega un entregable, trata de hacer algún tipo de sesión de lecciones aprendidas para registrarlas, porque si no, podría ser que se le olvide y después no tiene la memoria fresca para poder saber qué hizo bien o qué hizo mal. Entonces, también eso puede, pues, ocurrir. Y eso es parte del cierre administrativo, ¿verdad? Entonces, determinar las lecciones aprendidas, ¿verdad? Que se vayan a dar y también van a ir al expediente. Otro elemento que ocurre aquí en el cierre administrativo es el handover. ¿Okay? ¿Qué es el handover? El handover tiene que ver con el hecho del ciclo de vida del producto. Aquí me voy a centrar un toquecito. Disculpen ahí que estoy, recuerden, les decía al principio, resfriado, creo, espero. Entonces estoy así, como bastante incómodo y como trancado. ¿Se me oyen? Bravo. Entonces, el handover. Ah, bueno, perdón, Alison, tenés la mano levantada adelante. Alison, no la escuchamos. Ay, ajá, bueno, Okay, ahora sí, ahí me escuchan, sí. ahora sí, ajá. Que si ese documento de lecciones aprendidas, digamos, tiene que ir como redactado por cada miembro del equipo o si tiene que ser como algo general que nada más diga lecciones Usted aprendidas. decide. Usted decide, usted podría ser que usted diga, bueno, pongo a todo el mundo a hacer lecciones aprendidas y luego nos sentamos y hacemos una sesión espiritista para interiorizarlas, ¿no? Okay. Pero puede ser que sea demasiado espiritual, ¿verdad? O puede ser que no, o sea, puede ser que usted diga, no, sentémonos, conversemos y distingámoslas y lo hacemos en forma grupal. Ya la verdad es que eso depende de cómo quiera hacerlo, ¿ok? Okay, gracias. Pura vida. Ok. Entonces, con el Hanover. Hoy funciona de la siguiente manera. Ah, permítame un momento, porfa, ya vengo.
Pues con el Hanover pasa lo siguiente. Voy a recordarles un poco lo que era el ciclo de vida del producto y volver a hablar del ciclo de vida del proyecto, que esto lo hemos visto en unas primeras clases, pero es necesario para entender qué es esto del Hanover y por qué está en el cierre. Cuando nosotros ideamos, vamos a ver, si una organización quiere hacer un proyecto, generalmente nace en primera instancia de una idea, ¿verdad? Una idea que se plantea a nivel de la organización. Esto habíamos hablado en su momento que muchas veces tiene que ver con un objetivo de proyecto. No sé, creo que habíamos dicho en algún momento que, por ejemplo, Zapatería La Estrella S.A. quería vender un 25% el próximo año más, y como tal, entonces determina que tal vez si hace un sistema de punto de reorden o mejorar el punto de reorden del inventario, lograría aumentar las ventas. Esa es la teoría que es, bueno, lo que pudieron plantearse. Eso significa que aquí surgió una idea, ¿verdad? Una idea en algún momento en la organización de producto, ¿verdad? ¿Cuál es ese producto? Bueno, un sistema de inventario. Porque con ese sistema de inventario, entonces logran aumentar las ventas, 25% más, digamos, que eso es lo que digamos. Pero bueno, una vez que la organización, en este caso Zapatería La Estrella, decide, ¿verdad? El producto, vea que empieza a tener una gestión, o sea, su ciclo de vida empieza con una idea organizacional. Una vez que el producto se dice, sí, esa es la ideota que tenemos que hacer, entonces ahí nace el proyecto y empieza el ciclo de vida del proyecto, pero es parte de la vida del producto. O sea, la vida del producto es más que el proyecto. Esto también lo hemos visto en algún momento, porque acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, de que si lo vemos como hemos visto el framework, ¿verdad? De Strobinin 5. Y podríamos decir que entonces la idea tiene que desarrollar el sistema, entonces iniciamos un proyecto, lo planeamos, lo ejecutamos, lo monitoreamos y controlamos y lo cerramos. Pero cuando se cierra, o sea, cuando yo ya termino, ¿qué es lo que supone? Y que aquí cuando yo lo cierro, yo estoy ya cuento, ¿verdad? Con un producto. Aquí en este punto. Un producto o varios productos que son todos los entregables, pero todos los entregables generalmente suman el hecho de tener ya el sistema de inventario. Entonces, esto es un activo, o sea, se convierte en un activo para la organización que quiso hacer el producto. Entonces, en este caso, para el caso de ejemplo que estoy diciendo, sería un activo para CESA. ¿Ok? Ahí me van siguiendo, chicos, de momento, me siguen. Ok, gracias. Entonces, este producto, si yo me lo guardo y lo engaveto, no sirvió de nada. O sea, tiene que pasar ahora a otra etapa. O sea, el ciclo de vida del producto es más largo que simplemente lo que terminó haciéndose como proyecto, sino que ahora el ciclo del producto tiene que pasar ahora a otra etapa. Bueno, aquí digamos, no sé si llamarle etapa, pero digamos que se entendería así, que es cuando el producto ahora entra en operación. ¿En dónde? En CESA, ¿verdad? En operación. Eso significa que este activo ahora puede ser, si no entra en operación en CESA, no hicimos absolutamente nada. O sea, ¿por qué? Porque al final nunca se va a vender el 25% más porque el sistema nunca se puso a funcionar. En ese caso, probablemente si nunca se logró vender el 25% más, el proyecto fue un fracaso. Claro, eso no lo sabemos hasta que entre en operación un rato. Un rato me refiero a meses, ¿verdad? Hasta que entre en operación muchos meses, probablemente, y veamos si efectivamente las ventas han aumentado. Ahora, ustedes dirían, híjole, ¿y entonces luego nos van a cobrar? No, porque usted hizo lo que te decían en el alcance, ¿verdad? Y ejecutaste lo que estaba en tu planning y generaste el activo que estaba definido en el proyecto. Sí, el problema fue que un sistema de inventario era falso, que aumentaba un 25% las ventas. Bueno, ya es un problema primario del Z, no de CESA, perdón, no de ISA. Recuerden que aquí pensemos que este proyecto lo estaba haciendo ISA. Voy a ponerlo como. Digamos que esto lo estaba haciendo Industrial Software S.A. ¿Ok? Entonces ven que el ciclo de vida del producto es más grande, ¿verdad? Porque ve cómo pasa, ¿verdad? Es más largo que el ciclo de vida del proyecto. El proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Pero entonces, cuando el proyecto cierra, tenés un activo que tenés que dejar operando. A eso se refiere con el Hanover. El Hanover, a fin de cuentas, es la acción de pasar el activo
y que la organización sepa cómo operarlo para que lo use. Si la organización no lo puede usar, entonces no hicimos nada. Me explico, el proyecto realmente lo que hicimos fue gastar pólvora en sopilotes. El sistema está muy chiva o muy bueno o lo que sea, pero si al final no se usa, pues no se va a lograr el por qué queríamos hacer un sistema de inventario. Lo ven, chicos, yo creo que esto lo hemos conversado un poco, pero ahora tal vez tiene mucho más sentido que antes. Antes, de hecho, el dibujo habíamos hecho esto, estaba incluso sin letras, seguro ustedes ni sabían a qué se refería. Pero eso es lo que se refiere. Entonces, hay un conjunto de actividades que es muy probable que usted tiene que hacer asociadas con el Hanover, ¿verdad? Aquí voy a escribir la palabra Hanover. Que muchas veces son al final un montón de chequecitos o de actividades. Dentro de eso, a veces puede ser capacitación, pero ¿capacitación para quién? Para el personal técnico de CESA que va a recibir el sistema. Porque ustedes puede ser que se les, ustedes pueden creer que tal vez terminando el cierre del proyecto, yo sigo dándole mantenimiento al sistema. No, señor. Usted estaba en un proyecto, el proyecto termina y hay un dispose de los recursos. Los recursos ya no van a estar más. ¿Dónde quedan recursos? Esperaríamos que CESA tenga una forma de mantener el sistema. Yo solamente se lo entrego, le ayudo o le capacito para que entienda sus componentes, pueda darle mantenimiento y pueda seguir en operación, ¿verdad? Y pueda darle mantenimiento si es que hay, no sé, ajustes o nuevos cambios o pulgas o no sé, que tenga que corregirse. Pero las personas que estaban trabajando en este proyecto, después del cierre, se fueron. Ya no están más en la organización. Me están siguiendo con eso, chicos. No sé, ¿qué piensan? ¿O alguien me podría confirmar? Quiero comentar. Ricardo, tal vez, ¿me puedes comentar con tus palabras? ¿Qué estás en parafrasearme o decirme lo que estoy diciendo con tus palabras? Sí, profe. Bueno, yo considero que esto es muy importante porque, bueno, ya cuando uno termina el proyecto es cuando ya tiene, bueno, básicamente todos los entregables aprobados y ya esta parte es la última ya de digamos, de esa entrega. Entonces, sí me llama la atención que ya si uno, por ejemplo, tiene todos los entregables aprobados y todo ya listo, ya no hay como una forma de que la empresa le reclame a uno algo. A menos que sea por garantía, ¿verdad? Y usted entonces tiene que ir a resolver, pero no porque la empresa te pida más alcance. De hecho, ya estaría cerrado el proyecto, ¿verdad? Y aquí, Ricardo, tal vez te quedes ya para que me ayudes con la interlocución. Y es que aquí, Ricardo, hay una cosa muy importante. Todo lo que es PMBOK, lo que hemos visto del PMI, ¿verdad? Tiene que ver con este pedazo de aquí. Lo que hemos visto, la MEMA, ¿verdad? Pero resulta que existen otros cuerpos de conocimiento. Voy a pintarlos por acá, que ustedes acá no van a ver en la carrera, pero que son cuerpos de conocimiento que sirven para gestionar la operación de servicios de TI. De esos está ITIL. Como yo acá me refiero al PMI, ¿verdad? Con el PMBOK, existe una cosa que se llama ITIL y otra cosa que se llama COVID, no COVID de enfermedad, COVID. No sé si es lo que tengo. COVID, que lo que hace es que le permite a CESA tener claridad, digamos, de cómo gobernar los servicios para que la empresa siempre esté dando, bueno, el departamento de TI siempre esté dando los servicios de información que se ocupan. Porque una vez que usted entrega el proyecto, que es un activo, y entra en operación, deja de ser software. Vamos a ver, teóricamente, tal vez no es teóricamente, conceptualmente ahora es un servicio. Ya no es software. Pero, claro, es software. Yo no, espero que no me estén interpretando mal. En el fondo, yo sé que es software, pero para la organización es un servicio. Y puede ser que ese servicio tiene que estar 24/7, arriba. O cómo sabes que ahora hubo un impacto organizacional, no sé, algo pasó en el mercado y CESA necesita cambiar el producto un poco y van a venir cambios. ¿Quién los hace? Cuando ya. Las personas que hicieron el software al principio ya no están. Entonces, allí entra en juego otra cosa. Y es que en las organizaciones, digamos, pongamos aquí que aquí tenemos a TI, ¿verdad? En CESA, puede ser que TI no hizo el sistema, contrató a ISA, pero sí tiene el conjunto de gente aquí que le da soporte a los sistemas. Entonces, una vez que el sistema se concluye, se entrega
como un activo, se le capacita, se le hace el handover, ¿entiende la palabra? Se le hace el handover, o sea, es pasar de mano, no sé si lo ven así, el handover a las personas que quedan a cargo de darle mantenimiento al sistema. Generalmente son personas diferentes. Las personas que dan mantenimiento al sistema no son las personas que hacen proyectos. ¿Por qué? Porque los que hacen proyectos terminan, se van y se van para otro proyecto, ¿verdad? No van a estar ahí siempre en la organización. Pero, eso fue claro, Ricardo. Creo que ahí te vi como abriendo la boca. No sé si ibas a decir algo. No, no, profe, que también la responsabilidad, digamos, de capacitar a esas personas es Ajá. parte de las personas que hicieron el proyecto. Sí, exactamente. Ahora, a veces es parte de la capacitación se ve como parte del proyecto también, ¿verdad? Y se entrega, pero también es el handover. Entonces, vamos a ver, en el proyecto de Asael, por ejemplo, ¿qué piensas, Richard? Perdón, Ricardo, ¿qué piensas? ¿Hay un handover en el proyecto de Asael? Yo creo que no. Ok, puede ser más explícito. No, profe, porque de ahí no hay que. No tenemos, digamos, como el sistema totalmente hecho. Ok. Entonces, no tenemos que capacitar a nadie para que Ok. lo pueda mantener y así. Y eso uno lo analiza por producto, por entregable. El informe de investigación requiere, para entrar en operación, entre comillas, y es entregarlo, ¿verdad? Al final cuentas una foto y listo, está bien, ahí no añade. La parte de la idea conceptual, probablemente tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el prototipo? ¿Podría ser necesario algún tipo de handover para que Asael y su gente pueda darle mantenimiento al prototipo por si acaso tiene que seguir expandiéndolo? ¿Qué harías? Profe, de ahí yo creo que sí podría haber Ajá. algún handover de parte de nosotros, pero lo que entregaríamos es como el prototipo en sí, digamos, tal vez Ajá. Sí, ya pero también entonces, la ¿cómo le enseñarías a modificar el prototipo? uh-huh. Pues, a ver si harías posiblemente, claro, aquí estoy simulando, ¿verdad, Ricardo? No sé si lo ves, ¿verdad? Pero probablemente, bueno, entonces las actividades de Hanover puede ser que sean muy sencillas en este caso, pero tienen que ver con capacitar a la contraparte nuestra que don Asael designe para que sepa usar Figma. No sé, supongo que Figma fuera la herramienta que va a usar de prototipo. Me explico, ¿por qué? Porque para don Asael es relevante luego, como esto es un proyecto de factibilidad, luego pensar en seguir explorando ideas en el prototipo. ¿No te parece que tiene sentido? Sí, profe, la verdad, sí. Ok, pero claro, aquí es mi cuento, ¿verdad? Yo les he hecho este cuento para que ustedes lo vean. Puede ser que no tenga sentido en otro momento, ¿verdad? Pero ves, entonces creo que queda claro, ¿verdad? ¿Qué es exactamente un Hanover? Ricardo, sí, en tu caso, sí. Sí, profe. Sí, ok. Sí, gracias. Gracias a vos, más bien, David, adelante. Era más con lo que usted estaba preguntando a Ricardo, porque Ajá. sí me llamó la atención de que, digamos, en el prototipo, nosotros supone que la idea es como enviarle también a don Asael algo como para que él entienda cómo hacer todo el proceso, ¿no? No necesariamente el proceso, sino él no. Bueno, urgente, No, puede sí, ser. obviamente, porque es que él habla cuando en el primer entregable, yo me acuerdo que don Asael a mí me dijo, no, bueno, eso que nosotros tuvimos el primer entregable, que usted, Ajá. bueno, don Asael Vamos a ir, sí, dice bueno. que va a enviar esto, lo que nosotros le enviamos, a la gente A la contraparte del sí. a gente que sí tiene conocimiento, por decirlo así, en Ajá. algo así, le Sí. entendió don Asael. Sí. Pero puede ser que en el caso del primer entregable, que era un informe de investigación, y listo, me lo aprobó y ya. Porque ya no hay nada más que hacerle. Es un resultado muy estático, ¿ves? Pero cuando hablamos de software y ya entra en operación, usted nunca puede imaginárselo como una foto. Va a seguir evolucionando, ¿verdad? El software sigue evolucionando. Algo cambia en el mercado, hay que hacerle una nueva funcionalidad. Me explico, y hay que meterle una nueva funcionalidad al software. ¿Quién se lo hace? No la gente que estuvo en el proyecto, sino la gente que le da mantenimiento al sistema o al producto. Y eso necesariamente requiere muchas veces gente distinta. Porque, de hecho, en las buenas prácticas, usted no debería de combinar que las personas que terminan haciendo un proyecto se vayan a la operación, ¿verdad? Puede ser que sirva, pero luego
¿Cómo seguís, digamos, en el caso de ISA? Necesitas todavía la gente para seguir haciendo nuevos proyectos. Y otra gente es la que se encarga de darle mantenimiento, ¿verdad? Entonces, cuando digamos, está en operación y el negocio cesa, determina que hay un problema, entonces pone un ticket. No sé si han oído tickets, esa palabra, ¿la han oído? ¿No la han oído mucho? Yo no, profe. Ticket no. ¿Sí? Los tickets son al final incidentes, cosas que pasan por ahí. Y entonces pasan generalmente a un call center. Todo esto son buenas prácticas que se plantean en ITIL, una mesa de servicios. Esto sí lo van a ver, lo podrían ver tal vez en la maestría de gestión de TI, pero bueno, sí, depende de que vayan a querer especializarse. Pero entonces entra a una mesa de servicios donde llegan y se valoran y se determinan si al final es una cosa que es un problemita, es una pulga, pero por una pulga no vamos a hacer un proyecto. No sé si lo entiendes, Daniel. Sí, profe. Entonces, hay gente que lo atiende, lo resuelve, y puede ser que tenga que resolver muy rápido porque haya, digamos, compromisos de que el sistema tiene que estar 24/7 arriba. Y si hay problemas, algunos de ellos tienen que subir en 4 horas. Uno tiene todo eso definido ahí, imagínense. Y otros, depende del tipo de sistema, si es muy crítico, tiene que subir en 2 horas el sistema. Todo eso se va en la parte de operación de ITIL, digamos. Entonces, cuando un ticket, ¿verdad?, es muy grande, puede ser que la empresa dice, hagamos un proyecto para construirlo, porque es demasiado grande, implica mucha coordinación, implica más gente, implica requerimientos, entonces tal vez hacen un nuevo proyecto para crear una funcionalidad, un feature grande de funcionalidad. Pero generalmente los tickets se resuelven ahí en la parte acá sin crear proyectos. Entonces, vamos a ver. El ciclo de vida, cuando un producto, para un producto, como producto no muere con el proyecto. El proyecto muere, pero el producto no. El producto sigue en operación. Esa es la idea que quería decirles. Y por eso es Hanover. Tanta hablada, ¿verdad? Para eso. Dijo que dije mucho, pero no sé. Ok, estamos, David, sí. Pero ya, profe, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Listo. Entonces, a eso se refiere, ven, con establecer los procedimientos para transferir los productos, ¿verdad? O los servicios que el proyecto construyó o hizo a producción o operación, que es lo que les estoy diciendo. Ese es el Hanover. Igual también es cierre administrativo. Ah, bueno, y ese Hanover también debe haber una evidencia. O sea, probablemente aquí yo tendré un formularillo, bueno, o no formularillo, pero tal vez una lista de chequeo, de checks, de cosas que son actividades que yo voy a hacer para estar seguro de que trasladé el activo y que el agente del negocio pueda asumir la responsabilidad del activo ahora en adelante. Esa es la intención, digamos, que va por acá. Igual, como esto es parte del cierre, adivinen qué, también en algún momento debería ir al AMPO o al expediente, ¿verdad? Que eso es lo que estamos diciendo por ahí. Ok, esto ya lo había comentado. Este es como un ejemplo de un Preparation for Change Checklist, ¿verdad? Esto es igual como si fuera un tipo de Hanover. Puede ser distinto, pero y a veces es muchísimo más simple. Y por último, yo les decía que sigue el cierre de contrato. Tercer elemento aquí. O sea, el cierre del proyecto también tiene, entonces, cierre administrativo y el cierre de contrato. Y el cierre de contrato, al fin de cuentas, como les decía, responde al hecho de decir, yo, Isa, ¿verdad?, te hice este proyecto, hemos completado el proyecto y por tanto cerremos el contrato que firmamos. ¿Qué firmamos cuándo? Cuando iniciamos, ¿verdad? Que podría verse como si hubiese sido el Project Charter. Habíamos dicho, un contrato es como un Project Charter. Pero entonces, acá lo que hacemos es que, lo que hacemos es que definimos, ¿verdad?, un finiquito. Y hacemos un documento que a veces es de una hoja nada más, a veces es un poco más, pero que se le llama finiquito del contrato. Entonces, en este finiquito, contrato. Ok. En este finiquito, ¿qué es lo que tiene? Realmente uno puede decir que es un resumen de cómo el proyecto se ejecutó, ¿verdad? Viene el nombre del proyecto, de qué fecha se llevó a cabo el proyecto, cuánto costó totalmente el proyecto, cuáles fueron los entregables que se lograron dar, en qué fechas. A veces hace ese resumen. Y después al final hay un disclaimer, ¿verdad?, que dice,
Por medio de este documento se finiquita el contrato número 25-50-10 entre la empresa ISA y la empresa CESA. Y firman, adivinen quién, generalmente las partes involucradas, el sponsor, que era el que tenía la plata y contrató, y el AP. O pueden ser otros, pero los que se designen como los correctos, pero ese sería lo que estoy teniendo ahí como finiquito. Igual, ay, finiquito, igual adivinen qué, va a ir entonces al expediente, ¿verdad? Que sería como la parte de cierre más formal. Es como haber hecho el Project Charter. Esta es como la inversa del Project Charter, es el finiquito del contrato. Eso es lo que estamos diciendo. Y de hecho, mucho de lo que dice aquí es la tripleta, pero la tripleta ya real. O sea, cómo pasó el proyecto, ¿verdad? Y cómo se completó el proyecto. Eso es principalmente. Entonces, no sé si queda por ahí claro, si tienen alguna pregunta. Ok. Entonces, bueno, este cierre de contrato, yo creo que ya lo dije, pero vamos a leerlo a ver si me falta algo. Se refiere a establecer todas las actividades para llevar a cabo el cierre de los contratos del proyecto, si es que yo estaba de acuerdo con otros, contratados con otros, y ver que las condiciones contractuales pues las he cumplido, ¿verdad? De que no está quedando nada ahí abierto o no cerrado o no finiquitado. Y podría entonces determinarse que haya que hacer actividades previamente establecidas en el contrato que tal vez no las había visualizado. Y debe considerarse en el caso del cierre del contrato antes de concluir el proyecto, ¿verdad? O sea, si yo no cierro el contrato, estoy dejando una ventana abierta para que luego, si viene una auditoría, me cuestione que el proyecto no se cerró o no se terminó. Entonces, a pesar de que ustedes puedan decir que yo ya tengo una colección de actas de aprobación de producto, siempre al final se hace un cierre de contrato o finiquito de contrato con la intención de decir, ya listo, este es el sello de que todo se completó. ¿Verdad? Ya no habría más. O sea, con solo ver esto, alguien diría, el proyecto se cerró, ¿verdad? Y listo. Este es como elemento. Y si quiere ir a ver detalles, vaya a ver el expediente, ¿verdad? Entonces, esto suele salvar la vida cuando a veces llegan a ver auditorías, que en todas las empresas hay también, de cómo los proyectos se ejecutan, los gastos que se dieron, cómo se gastó el dinero, etcétera. Es súper importante ir llevando estas cosas por acá. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la principal salida del proceso, digamos, del cerrar la fase o el proyecto? Bueno, primero, la documentación formal de aceptación, que eso tiene que ver con lo que ya habíamos visto de el aceptado, los entregables, las actas de aprobación del producto. El archivo, ya esto lo vimos, solo estoy repasando. El archivo del proyecto es el expediente, ¿verdad? Que ya lo conversamos por ahí. La documentación de cierre del proyecto es también, va en el expediente, pero son puntualmente ¿qué? El finiquito del contrato, el handover y lecciones aprendidas. O sea, son documentaciones adicionales o documentos o artefactos adicionales que tienen que ver con el cierre exactamente, nada más, ¿ok? Las demás ya venían elaborándose desde que el proyecto empezó a ejecutarse. Y bueno, la información histórica también tiene que ver, ¿verdad? Con el knowledge base o las lecciones aprendidas, que también ya los comenzamos, ¿verdad? De qué fue lo que pasó en el proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí quiero contarles un poco más a qué se refiere este expediente. Entonces, si lo quisiéramos organizar. Voy a hacerle un zoom en la pizarra. Vamos a ver. Y vamos a pintarlo. Vamos a ver así. Voy a hacer un zoom. ¿A qué es esto? Ok. Permítame hacer una raya aquí para poder moverme. Ok. Entonces, ¿qué es este? ¿Qué es lo que realmente uno pensaría que tiene, está organizado este AMPO? Voy a escribirlo acá como contexto. Lo primero que uno pensaría es que entonces en ese AMPO, cada una de esas cejillas que ustedes están viendo allí, ¿verdad? Responden posiblemente a las partes que hemos hecho en el proyecto, en los procesos. Por ejemplo, debería haber una cejilla donde voy a encontrarme probablemente el Project Charter, ¿verdad? Que tiene que ver con la iniciación del proyecto. Otra para el plan de proyecto, que tiene que ver con el proyecto que probé, ¿verdad? El plan que hice. Todas son evidencias importantes.
Después, puede ser que yo tenga un espacio para las minutas, ¿verdad? Un lugar para minutas, un lugar para cartas recibidas, ¿verdad? O cartas enviadas. Todo esto es parte de lo que hemos visto. También puede ser que tengamos entonces informes de avance, que tengamos actas de aseguramiento de la calidad, que tengamos un espacio para pruebas de aceptación. Ahora, cuando digo pruebas de aceptación, en otras palabras, estoy diciendo control de calidad. Si es que quiero ponerle ese nombre, o puedo ponerle actas de control de calidad. Puede ser, depende de cómo quiera yo llamarle, ¿verdad? Que eso va por ahí. Y entre otras más, incluso debería de existir también lo que es la parte de actas de aprobación de productos o entregables. ¿Okay? Y necesariamente, lecciones aprendidas. Hanover y finiquito. Y si ustedes ven esto que está aquí, no sé si lo logran percibir, pero representa, en otras palabras, la ameba. No sé si la ven rápidamente. ¿Ven? Iniciación, ¿verdad? Planificación. Acá estamos hablando de ejecución. Y hay más elementos ahí de fondo. Vean monitoreo y control. El aseguramiento de calidad era parte de la ejecución, pero bueno. Pruebas de aceptación. Actas de aprobación de entregables, ¿verdad? Y vean el cierre. Que ese sería el cierre. Esto es de aquí. Rojo. Entonces, ven, a fin de cuentas, para lo que estamos teniendo, ¿lo ven? Es las evidencias de la ameba. ¿Lo ven, chicos? Le cerró el ciclo. ¿Vieron cómo cerró todo? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Qué piensan? Entonces, Jimmy, tal vez me gustaría que me des ahí un comentario. Hasta lo que vimos ahorita. Sí, en realidad, vamos a ver, no, nunca había pensado esa última parte o sea, obviamente sí tenía claro que había algún punto en el que se tenía que dar el producto y decir, bueno, eso ya terminamos hasta lo que dice aquí, ¿verdad? Pero sí, tal vez esa parte del finiquito y las lecciones aprendidas, sí, o sea, no lo había contemplado. Y vamos a ver, tenía creo que una duda es si por ejemplo, la empresa a la que nosotros le estamos, digamos que nosotros somos el equipo de desarrollo, si la empresa que nosotros le estamos dando el El producto servicio. no tiene un equipo de mantenimiento, digamos, que pueda darle mantenimiento a eso, existe la posibilidad de que se vuelva a contratar a la empresa de nosotros o a alguna otra empresa para dar designación de mantenimiento. Muy buena pregunta, Jenny. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa que tenía los dos servicios. Tenía los servicios de desarrollo de proyectos, eran gente distinta a los servicios de mantenimiento. Entonces, era así. Vamos a ver, voy a rayarlo acá. O sea, es como, imagínense que fuera ISA, ¿no? ISA es la empresa donde yo trabajo, ¿ok? Entonces, tenía dos departamentos, podríamos decirlo así, más o menos, en donde estaba la gente de soporte. Y teníamos un departamento que tenía que ver con la parte de proyectos. Acá los proyectos aparecían y desaparecían porque tienen fecha de inicio y fecha de fin, ¿verdad? Pero soporte no. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que teníamos clientes, ¿verdad? Que nos contrataban para hacer proyectos.
Pero una vez que el proyecto terminaba, como lo dijimos aquí, ¿verdad? Y ahí, ya nosotros nos íbamos de la organización. Pero algunas veces decían, bueno, ok, no importa, ustedes terminan el proyecto, pero quisieran que nos den el servicio de soporte. Entonces, aquí teníamos un conjunto de gente en donde la forma que se cobra soporte es muy diferente, ¿verdad? Soporte usted cobra mensualmente un monto, hayan o no hayan tickets, porque las personas van a estar atentas a ver si hay tickets que tienen que atender. Entonces, nosotros le decíamos, bueno, de hecho se llamaba la empresa que nos contrataba mucho, en esta parte se llamaba British American Tobacco, que viven en Centroamérica. Creo que era BATCA, así como eran sus siglas. Creo que era así. Y BATCA, entonces, tenía muchos sistemas, ¿verdad? Pero tenía alrededor de unos cinco sistemas que eran de ellos y algunos no los hemos hecho nosotros, que quienes le daban soporte, ¿verdad? Vía tickets, ¿verdad? Que la organización resaltara. Éramos nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿por qué? Porque ellos decidieron que su departamento de TI no iba a ser operativo. Su departamento de TI lo que iba a tener era gente que manejaba proveedores. De TI sí, pero que manejaba proveedores. Entonces, éramos nosotros proveedores. Y ellos no tenían gente del día a día haciendo soporte, sino que lo habían subcontratado. Pero por otro lado, cuando nosotros terminamos un proyecto aquí, puede ser que aquí viniese otro nuevo. Digamos que terminamos un proyecto y es este negrito, ¿verdad? Lo acabamos de hacer. Lo entregamos a BATCA y BATCA dice, pero yo quiero que ustedes sigan el mantenimiento. O sea, ¿a quién le hacíamos el handover? Y pues a los equipos nuestros, ¿verdad? Porque ellos iban a seguir dándole soporte. Pero también él tenía otra empresa, había como dos o tres empresas que le daban soporte dependiendo del sistema y de la naturaleza del sistema. Entonces tal vez habían otro tipo de sistema, no sé, voy a poner su color, que quienes le daban mantenimiento eran soporte, pero de otra compañía y no de nosotros. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hubiéramos hecho el proyecto moradito, teníamos que darle handover a la otra empresa, ¿verdad? Pero una empresa que no tenga resuelto el soporte hace que tu activo que genera este proyecto vaya a morir, porque un sistema se muere si no está en mantenimiento, si no hay cambios que haya que hacerle. Además, a veces ocurren cosas, luego le aplican un parche a algo y ese parche hace que entonces luego ya no sirva. Y me explico, es que siempre hay cosas de cosas, ¿verdad? Que van a estar Profe, surgiendo. y bueno, tal vez una pregunta como más específica, pero tal vez esté enterado, no sé. Un día eso estaba leyendo que hay sistemas, más que todo, como en la caja y bueno, en varias instituciones del Estado que tienen años, pero años de antigüedad, digamos, y que de hecho están escritos en cosas como COBOL o cosas así, viejísimas. Ahí también hay, o sea, todavía. Hay equipos de mantenimiento que le siguen dando, obviamente, Sí. valga la redundancia, mantenimiento a esas cosas. Y cada vez son más escasos, pero porque son más viejos, ¿verdad? Entonces muy poca gente sabe ya esos lenguajes. Entonces hay más riesgo porque luego se pensionan y quién sigue, quién los tiene, ¿verdad? Entonces a veces eso es parte de una gestión de TI o una administración. O sea, el departamento de TI de una organización, ay, perdón, aquí más bien, suponiendo que este fuera César, ¿verdad? Tiene un departamento de TI. El CIO, el Chief Information Officer, debe visualizar siempre la gestión de TI adecuadamente para que eso no llegue a pasar. Pero si no lo está haciendo, puede ser que está haciendo mal su trabajo, ¿verdad? Porque el Chief Information Officer es como el gerente de TI, que siempre está viendo cómo la tecnología habilita el negocio, pero no puede ser que se convierta el TI como una piedra en el zapato. En ese momento, César va a decir, esto es un hijo de ganga, centro de costo. TI lo que hace es gastarnos plata y no habilitarnos la función. Pero ya estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? Ve que al final tuvo que salir proyectos que luego se tienen que poner, pero todo el curso se centró en proyectos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Pero realmente existe un mundo más grande todavía, chicos, después de que un proyecto termina, que ustedes no conocen, digamos, que no tenían que estar por ahí. Pero bueno, ya ahorita tienen una idea de que la cosa sigue, no termina aquí, ¿verdad? En términos de conocimiento ya y de buenas prácticas establecidas. ¿Sí? Profe, ya por último, ¿hay empresas dedicadas solamente al soporte? Sí, algunas solamente se dedican a soporte. La gente de soporte es gente diferente a la de proyectos, porque la gente de soporte le gusta el status quo. Se hacen súper expertos en los sistemas, porque siempre son los mismos, ¿verdad? Entonces no están generando nuevos sistemas, siempre están arreglando lo que está mal o incorporando funcionalidades chiquitas, ¿verdad? Porque son por tickets. Pero la gente de proyectos, generalmente gente mucho más osada,
Me refiero, ¿por qué? Porque siempre son proyectos que son nuevos, tecnología nueva, se sufre un poco más, ¿verdad? Es gente nueva que tiene que hacer para sacar un proyecto. Entonces, la gente que trabaja en proyectos, tiene un nivel, tiene que saber manejar mejor el estrés, porque hay deadlines. Aquí también los hay, pero son deadlines de trabajo muy puntuales y muy chiquiticos. Aquí son deadlines de construir un producto, ¿verdad? Y creo que ya lo perciben ustedes. Todo lo que hemos seguido en lo que es la MEVA y lo que hemos visto que significa hacer un proyecto, creo que ya les queda claro de por qué no es cualquiera, ¿verdad?, que lo resiste siempre, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen una gran resiliencia. No sé cómo decirlo, pienso yo, por lo que han vivido en el TEC. No sé cómo decirlo, pero no me lo tomo yo mal, pero creo que tienen una formación rara que no fue tan, vamos a ver, tan determinada, pero que pasa y que les da también muchas capacidades que otros lugares, otra gente no tiene, y no solamente son técnicas, sino son de esos de ser aguerridos, de siempre entrarle al problema, ¿verdad? De poner buena cara, porque al final terminan siendo muy resilientes ustedes. O sea, díganme sí o no. O sea, yo creo que más en el principio de la carrera, probablemente ustedes, los primer año, segundo año, tuvieron sus inconvenientes, probablemente. ¿Verdad? Y sufrieron y pensaron. Una experiencia ahí. Sí, que esto no era para mí, qué mierda, o sea, todo lo que ustedes pueden haber dicho. Pero bueno, hay que verle también las cosas buenas a eso. Hay cosas de las que pasan que no estoy de acuerdo, pero bueno. Esto al final es la combinación de cosas. Pura vida. Por allá, profe. Gracias, Jimmy. ¿Alguien más? Ajá, adelante, Kelly. Después que. Aló, profe, sí, listo, ahí se me escucha. Sí, profe, mi pregunta era más, digamos, en esta parte donde si el proyecto lo ocupa, aquí donde se hacen capacitaciones para el personal al que va dirigido Sí. el proyecto. Exacto, eso es parte de Hanover. ¿Ves? Ahora, Ah. algunas veces el Hanover se mete dentro del alcance planeado del proyecto. ¿Ves? Porque puede ser que desde el puro inicio en el planning, usted se imaginó que ibas a tener que capacitar a usuarios, por ejemplo. Ahora, la capacitación de usuarios no es tanto Hanover. Digamos, yo quiero que la gente sepa usar el sistema de reorden. Eso no es tanto Hanover, porque Hanover es más técnico, ¿verdad? Es con la parte técnica. La capacitación a los usuarios para que sepan usar el sistema no necesariamente se le ve como Hanover y se mete dentro del alcance. Sin embargo, también uno a veces lo mete y mete la parte de la capacitación técnica dentro del alcance porque hay que cobrarla. Al fin de cuentas es plata. O sea, imagínate que yo voy a tener que preparar, digamos que fuera un sistema inmenso, un sistema inmenso, no sé, de 3 millones de líneas de código, por ejemplo, lo que hicimos. Imagínense lo que puede significar en términos de partes del sistema, ¿verdad? Técnicamente hablando, componentes del sistema. Y había que darle Hanover. Bueno, eso no lo das en una tarde. ¿Me explico? No es un asunto de que yo me siento con alguien una tarde y ya listo. No, probablemente tengo que planear la capacitación, hacer material. Bueno, ya si yo soy un poco educador, seguramente pensaré en cómo hacer para que aprendan, hacer ejercicios. Y todo ese tiempo hay que cobrarlo, ¿verdad? Y después seguramente encontrar dónde se va a hacer y en qué máquinas y si esas máquinas existen, cómo las me explico. O sea, hay más que simplemente llegar, que eso uno se le olvida. Uno cree que nada más es pararse y listo y hablar como un loro. No, hay mucho más que hacer de previo y eso entonces puede ser que se cobra. Pero entonces el Hanover muchas veces también se considera como parte del alcance y se planeó como un costo que tiene que estar ahí. Pero Sí, sí queda no, claro sí. que no, el sistema, o sea, el proyecto termina y termina. El producto sigue, pero lo sigue en manos de otros. Sí, Esa es la buena por práctica. eso es que se digamos, como la manera de seguirle dando su soporte. No, y profe, es bonito ver como ya al final, como todo dando forma, ¿verdad? La misma ameba se va dando forma en sí. Entonces es vacilón. Perfecto. No, a mí me encanta cuando ustedes pueden ver el contexto. O sea, si ustedes entienden el contexto, luego las cosas se les facilitan. Entonces ya no ven las cosas como un asunto de hacer una transacción, de llenar una plantilla, nada más. No, es que están entendiendo por qué ocurre y por qué tiene valor, ¿verdad? Los diferentes elementos que ven ahí.
Pura vida, Kelvin, gracias. Kevin Sánchez, adelante. Bueno, buenos días, profe. Buenos días. No, es que con todo respecto del AMPO y, bueno, el finiquito, también yo estaba pensando que eso podría funcionar como una especie de source de información para, por ejemplo, otro proyecto que tenemos que acoplar a ese proyecto que ya terminamos, o también, no sé, es un caso hipotético, supongamos que tenemos una empresa que hizo un proyecto en, no sé, COBOL, y que quieran traducirlo a otro lenguaje, como no sé, C, ese AMPO puede funcionar también como información para entender desde adentro cómo funciona o el funcionamiento interno de todo el proyecto, ¿verdad? Del proyecto, sí. Del proyecto en su gestión, ¿verdad? En su gestión, ajá. En su gestión. Podría ser que en términos técnicos haya que ir a ver los productos, ¿verdad? No sé. Yo tengo que ir a ver las pantallas en COBOL, yo qué sé, tal vez porque voy, entonces ya serían más los productos o el sistema. Pero efectivamente esa es la idea. El AMPO es la memoria del proyecto, la memoria de gestión del proyecto. Y de eso uno aprende para otros proyectos, ¿verdad? Esa es la intención. Y además te protege. O sea, porque luego va a haber un post-project review, lo que yo les decía. Luego va a haber el sistema de reorden, empezó a operar, pasó un año, y viene en auditoría a ver si es realmente aumentaron las ventas el 25%, ¿verdad? No tenía que ver con el producto técnico del activo, ¿verdad? Sino con el hecho de que se suponía que eso iba a aumentar las ventas. Si no se logró, pues probablemente le llamarán a cuenta o determinarán, mira, no nos fue tan bien con lo que pensábamos hacer en el plan estratégico de que era vender más y no lo logramos con este elemento. Pero tal vez aún así sí se logró algunas otras cosas, ¿verdad? Tal vez se automatizó algunas cosas y puede ser que al final todo se vea pura vida. Ahora, usted diría, y eso si al año la cosa no vendió, no logró proveer o coadyuvar a la venta, aumentar las ventas en un 25%, ¿eso me ensucia a mí como director de proyecto? No, porque yo solamente hice lo que me dijeron en el alcance y lo que firmamos. Si no era lo correcto, hubo una decisión primaria que estuvo fuera del proyecto, que fue decidir, ¿verdad?, hacer el sistema de inventario. Y eso nunca lo decidió ISA, lo decidió CESA. ¿Lo ves? ¿Verdad? CESA decidió que esto era lo que hay que hacer y te contrata a ISA para hacerlo. ISA simplemente cumple el contrato. Y si no funcionó, no fue tu problema. Fue una decisión primaria organizacional la que estuvo mal, pero no el proyecto, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista de CESA, es muy importante que las decisiones primarias de qué producto se hace sean las correctas, porque si no, gastaste pólvora en sopilotes, aunque hiciste una buena gestión del proyecto. ¿Ven cómo se junta todo, chicos? ¿Ven cómo esto tiene que ver con al final un contexto empresarial o un contexto? Porque lo que nosotros hacemos son servicios. No hacemos software porque qué lindo hacer software, ¿verdad? Son servicios. ¿Ok? ¿Estamos, Ken? Sí, muchas gracias. Pura vida. Kenny, adelante. Sí, buenas, profe. Tal vez como... Bueno, es que ya tengo un comentario, pero ya un compañero lo dijo. Pero es bonito ver como, digamos, como usted lo dice, que todo va tomando forma y que uno hace las cosas con este propósito y, o sea, ya al final, por el propósito que uno las hace. Pues que yo hacía esto solo, yo pues no sé cómo lo explico. O sea que uno hacía un proceso y tal vez uno no entendía el propósito en ese momento. Pero ahora sí, digamos, ya como que todo agarra forma y se junta en formando la meva y todo. Entonces, es interesante ver cómo todo se relaciona entre sí. Okay. El funcionamiento de todo en conjunto. Kenny, tenga presente que la MEVA es un nombre que le di yo a esa figura, ¿verdad? No es que sea formalmente. es que no supe cómo explicarme. Bueno, yo tampoco sé cómo decirle. Yo le dije a la MEVA y después termino diciendo la MEVA y todo el mundo le dice MEVA. Pero solo para que en un momento si ves ahí términos variantes. Pero bueno, buenísimo, Kenny, que yo creo que ese es el chiste. Porque entonces, y más bien ustedes incluso ahí pueden ya mapearse, ¿verdad? Por ejemplo, Kenny, ¿dónde va a ir a trabajar usted? Porque empieza usted a imaginarse, voy a ir a trabajar en una, porque es un ecosistema de lugares, y usted puede decir, voy a trabajar en una empresa como CESA o voy a trabajar en una empresa como ISA. ¿Cuál es la figura que tiene que ver ahí? Cuando ustedes vayan a hacer la práctica, analicen la empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es una empresa tipo ISA o una tipo CESA? Y si es una tipo CESA, ¿cómo es el CEO? ¿Cómo están las cosas que hace el CEO? Miren, ustedes hacen eso y van a tener mucho más claridad de lo que quieren, ¿verdad? No es un asunto nada más llegar y hacer un proyecto para graduarse,
pero generalmente donde hacen el proyecto, ustedes, donde hacen el proyecto para graduarse, generalmente se quedan. Entonces empiezan a aprender o tener prácticas que van asociadas a la naturaleza de empresa en la cual están. Entonces creo que esto les da más visibilidad incluso, ¿verdad? De lo que esto puede significar. ¿Estamos, Kenny? Bueno, creo, porque se me fue. Sí, claro. Sí. Pensé que ya iba a decir lo que estaba. Ok, y Kevin, lanzas adelante. Sí, profe. Mi pregunta es en el apartado de las lecciones aprendidas. Además de poner como las cosas técnicas, también se pueden poner como lo que es las habilidades blandas, la comunicación y el trabajo en equipo. Sí. Las lecciones aprendidas son de cualquier naturaleza. No sé, tal vez hubo, no sé, un mal manejo político en alguna parte, y es un manejo político inadecuado, está más relacionado con habilidades blandas, por ejemplo. ¿Verdad? No, puede ser de cualquier naturaleza, no importa. Ahora, si usted quiere, las puede clasificar. Entonces, en el formulario se dice de qué naturaleza es, y ya si te pones demasiado exquisito, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿ok? Gracias, bro. Con gusto. Y Brandon, adelante. Profe, digamos, en este cierre proyecto, es en el caso de que se complete todo. Si muy buena pregunta. Pasa un imprevisto y ocupamos cerrar el proyecto, ¿se le da el tratamiento? ¿Se le da qué? El mismo tratamiento que estamos aquí. Sí, se le da el finiquito. Siempre hay un finiquito, ¿verdad? Pero ese finiquito puede ser una historia triste, ¿verdad? O incluso un finiquito donde existe algún tipo de acuerdo de indemnización, tal vez, por ejemplo. O sea, que no está tan bien. Pero, vamos a ver, hay escenarios de escenarios, Brandon. Podría ser que usted está haciendo el proyecto del sistema inventario. Vean, volvamos al ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí estás haciendo, la CESA decide que hay que hacer el sistema inventario para aumentar las ventas al 25%, empezamos el proyecto, y cuando vamos por aquí en la ejecución, tal vez como al medio, no sé, y nos damos cuenta de que, uy, qué torta. Resulta que, ¿cómo se nos ocurrió que hacer un sistema inventario y aumentar las ventas? ¿Qué es lo que estoy diciendo, Brandon? Que me equivoqué en la decisión primaria. ¿Pero quién? Seguramente es esa, ¿verdad? Yo solo estoy haciendo lo que me está diciendo. Y puede ser que César diga, y revisando las cosas, o tal vez incluso, originalmente cuando planteamos el proyecto, sí creíamos vender el 25% más el próximo año aplicando un nuevo sistema de inventario, pero algo pasó en el mercado que durante la ejecución del proyecto ya no es tan cierto que pudiéramos lograr eso. En ese caso, ¿verdad? Si eso sucediera, ¿qué es lo mejor? Cerrar el Chinamo, ¿no crees? Porque vamos a seguir gastando pólvora en los pilotes. ¿Me explico? O sea, todavía falta dinero por ejecutar, pero lo mejor es cerrarlo. Ahora, ¿qué sucede allí? Y que puede ser que Isa dice, hey, yo tengo un contrato acá, indemnícenme. ¿Verdad? Porque yo esperaba recibir tan, ¿cómo se llama? Ahí los abogados le ponen un nombre, es algo así como decir, el dinero que se esperaba proyectar que yo iba a tener porque iba a cumplir con el contrato. Entonces, puede ser que signifique que haya que hacer un finiquito para cerrar. Y para CESA puede ser eso mejor que seguir haciendo algo que no sirve. ¿Me explico? O sea, los proyectos pueden cerrarse, pero nada más que en ese caso, el cierre y es hasta ahí. Y la historia que dice el AMPO es hasta ahí, ¿verdad? Hasta lo que hayamos tenido, hasta las minutas que han llegado a la fecha, hasta las cartas que hemos recibido a la fecha. ¿Me explico? Y el finiquito, ¿verdad? Y seguramente sin Hanover, ¿verdad? Pero lo que haya hasta esa fecha. Ahora sí te digo algo, Brandon. En el sector público suele no pasar suspensiones de proyectos. Porque generalmente, cuando en el sector público, digamos que contraten a ISA para hacer algo y tal vez ya no tiene sentido el proyecto, sucede que la gente prefiere seguir haciendo el proyecto que cerrarlo. Porque si lo cierra, se le viene una auditoría o se le hace una apertura muchas veces a la gente de un análisis, de un, se llama proceso administrativo, para determinar por qué cerró. Entonces al final como que se desincentiva. Entonces la gente prefiere mejor, hagamos el contrato, hay presupuesto, terminémoslo, aunque luego no se use. Eso es triste, me explico, pero es porque en el sector público generalmente la Contraloría estaría así, ojo al Cristo, ¿por qué puta cerraron el proyecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Quién hay que acribillar? Me explico, porque al final hubo un error.
o tal vez una cosa no prevista, pero tendrías que demostrar y justificar por qué no estaba previsto, y todo eso se le viene encima un morombón a los funcionarios sin moral. Entonces dicen, mejor que esta cosa siga. Triste, ¿no? Porque eso significa plata que es de los contribuyentes. No muchas veces. Estamos, Brandon, no sé, creo que tu pregunta iba por ahí, le hice una extensión a la respuesta. No, la abarcó bien, igual se pone evidencia lo que se dice al momento y se hace el finiquito con la información. Exacto. Historia triste. Exacto, pura vida. Pues, gracias, pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no, entonces hoy vamos a quedar por acá. Yo les voy a, para la próxima tenemos la auditoría, y además les voy a poner a leer una lectura pequeñita de Scrum. Bueno, los que estuvieron creo conmigo en el reque, yo creo que ya la hicieron, entonces nada más la revisan, pero la ocupamos para poder hacer un mapeo con la MEVA y poder distinguir cómo es que eso podría verse en el contexto de la gestión de proyectos, no en el contexto del análisis de requerimientos o de ingeniería de requerimientos, como lo vimos en el curso, los que estuvieron conmigo en el curso pasado. Es que creo que sí, algunos estuvieron aquí conmigo en el curso pasado. Pero lo vamos a ver ahora bajo otra perspectiva, ¿verdad? Que si no, más bien desde la perspectiva de la administración de proyectos. No sé si no hay otra pregunta. Ajá, hay alguien que levantó la mano. Sí, adelante, David. Profe, ¿usted se puede quedar un toquecito para hacerle una consulta? Claro, con gusto. Ok. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe, no, es más que nada para comentar que Alison está cumpliendo años. Ay, está de manteles largos. ¿Dónde está Alison? Para ver qué se me hizo. Alison, felicidades. Por mostrarte, Alison, para verte. Ay, qué vergüenza. Muchas gracias. Muchas felicidades, Alison. Mis mejores deseos y que muchas bendiciones para tu vida. No, muchas gracias, profe. Bueno, listo entonces. Muchas gracias. Voy a bajar aquí la presentación, dejar de grabar.